Después de la llegada de algunas cadenas de tiendas a Salina Cruz, los comerciantes locales han visto una disminución en sus ventas. Locatarios han expresado que algunos consumidores tienen cierta preferencia por las comodidades que estas tiendas les ofrecen, como por ejemplo un estacionamiento amplio, la opción del pago con tarjeta, zonas climatizadas, etc., dejando en segundo plano la calidad de los productos comestibles, tales como carne, verduras y lácteos. Refieren que durante el Buen Fin, en donde se estimaba un incremento en las ganancias, resultó contraproducente, ya que son las tiendas transnacionales las que acaparan a los clientes por la publicidad en sus ofertas. Como ellos cuentan con estacionamiento, clima, todo eso, la gente es muy comodina. Entonces la gente quiere comodidad, la gente quiere espacio. A veces la gente no se fija en los precios, no se fija en que nosotros le damos una calidad de producto fresco y que somos del pueblo. Las tiendas transnacionales, gracias a sus ofertas, que son ganchos, porque la gente, si se da cuenta al último, en el ticket viene un IVA, viene un esto, ya el producto ya subió, no es el del etiquetado en las aranceles. La calidad del producto que de nosotros es del día, o sea, nosotros trabajamos pura carne fresca. Por ejemplo, en mi producto, la carne fresca, que aquí en el mercado encuentras pollo del día, que aquí en el mercado encuentras tortillas frescas. Las tiendas transnacionales vienen a quitar el mercado normal, tradicional. Para empezar, nosotros como mercado popular no tenemos el suficiente estacionamiento, ¿sí? Uno como comerciante nos vemos afectados porque está invadido de taxis. Tienen invadidos también los mismos compañeros, las tienditas de aquí enfrente, como es Sevillana, tiene acorralado media cuadra, ¿sí? Viene Marinela, vienen los que sean los proveedores y no tienen dónde y se tienen que poner en doble fila. Eso nos afecta. Si yo quisiera venir a comprar y no encuentro dónde, me voy a los camellones y empiezo a agarrar todo lo que está ahí. El ambulantaje también es otro factor. Ha afectado grandemente la economía de nuestra gente, de nuestro Salina Cruz, de nuestros comerciantes en las tiendas transnacionales. Más de 40 años somos hijos de comerciantes, aquí iniciamos. Hoy vemos morir nuestra economía y nuestro mercado. Da tristeza que la gente no nos apoye con todo eso, ¿sí? Aquí vienen y regatean, allá en Walmart no regatean, hasta redondean. Entonces, comprendan y ojalá y apoye la misma ciudadanía a nuestros mercados, ¿sí? A la verdadera gente que vive del comercio. Hoy por nada el parque siempre se ve lleno de comerciantes, no está lleno. ¿Por qué? Porque para ellos la cuarta transformación es mejor llenar de luces e ilusionar a un pueblo que se muere de hambre, que se muere en la violencia, en la inseguridad. Nosotros no tenemos agua. Desde que entró este señor, no tenemos luz acá, nada más ese foco. Tenemos que cerrar a las 6 de la tarde, ya cuando cerrábamos a las 8, 10 de la noche. Nuestro mercado, sí, nuestro mercado ahora cierra a las 6, a las 8. Afecta mucho, antes cerrábamos a las 10, 10 y media. Ahorita ya todo queda oscuro, oscuro. No había esas tiendas y nosotros teníamos más venta. En este tiempo ya empezaban a encargar las piernitas, los brazuelitos, los lomos, ¿no? Para pues los convivios de fin de año. Entrando a esas tiendas, pues verdad, todo se vino para abajo, ¿no? No sé por el precio que cargan ellos o la verdad, pero a nosotros nos afectó muchísimo. Antes yo, por ejemplo, se trabajaba un puerco 2 diarios. Ahorita pues nada más la mitad un puerquito, ¿no? Casi nada más es para sobrevivir, ¿no? Lo bueno para mí que ya mis hijos estudiaron, que ya no tengo tanto gasto. Pero estos compañeros que tienen los hijos en la escuela, pues se las ven duras, ¿no? Andan empañando sus alhajas o empañando lo que ya hicieron anteriormente para sacar adelante la escuela de sus hijos. Pues que nos visiten, ¿no? Porque aquí es pura carne fresca, ¿no? Y luego de calidad, ¿no? Porque todo está bien checado, por ejemplo, pues en las granjas están los veterinarios que checan que el puerco está en buen estado, ¿no? Y ante todo que es fresco, ¿no? Que es al día, ¿no? Yo los invito para que vengan acá a comprar tanto el pollo, todo lo que vendemos acá es fresco, no es del día. Y también para que nos apoyen a nosotros, ¿no? Porque al comprar en esas tiendas, pues creo que, pues sí, los capitales van para otro lugar, ¿no? Porque son puras transnacionales, ¿no? En cambio acá, pues queda entre nosotros mismos y pues se levantaría más todo, ¿no? Las tiendas ahora sí van y compran, pagan con tarjetas y todo. Y el mercado, como pues es directo, en efectivo.
efectivo, pues entra muy poca gente. Y pues, a comparación de otros años, pues la verdad, pues sí,